Nos decían nuestros compañeros esta semana que tampoco hay excesiva ansiedad, que estoy intentando no pensar ni en los puntos que lleváis, ni en lo que necesitéis la segunda vuelta. ¿Eso cómo se consigue? Hombre, yo creo que hay que... Por supuesto que me sale día a día, partido a partido, pero bueno, tampoco sin obsesión, ¿no? Al final tenemos que estar tranquilos, está claro que hay que sacar puntos, hay que sacar partidos, hay que ganar los partidos, pero bueno, creo que no hay que obsesionarse y... Pero sí, hay que estar, pues bueno, pues centrado, comprometido y viendo, pues bueno, que cada partido es muy importante y bueno, la verdad que iba a estar en juego y que apretar los dientes porque, bueno, no me gusta hablar de finales, nunca hablo de finales, me gusta pensar siempre en el día a día y como digo, hay que prepararse bien para el partido del domingo porque es un partido vital. No, da igual que menos. Yo creo que el Depor pues está, pues bueno, también en la misma situación que nosotros, con muchísimas ganas, seguro. Parece también que bueno, con el cambio de míster pues han sacado cosas positivas, pero bueno, tenemos que confiar en nosotros, tenemos que hacernos fuertes en nuestra casa, con nuestra gente, que bueno, que sabemos que siempre van a estar ahí, siempre nos están ayudando, siempre nos están animando. Y creo que eso es muy positivo y bueno, al final bueno, se juega con uno más, ¿no? Entonces, nada más, invitar a la gente a que vaya con muchísimas ganas, con muchísima unión, con muchísimo compromiso, repito, y bueno, mentalizados para el partido del domingo. ¿Se os ha pasado por la cabeza no ganar el Depor? No se pasa por la cabeza, lo único que se pasa es que el domingo intentar hacer un buen partido y está claro que vamos a por la victoria, pero bueno, lo que pase después, la verdad que no adivino el futuro, pero bueno, sí que pongo algo de esas ganas, de esa ilusión de ganar los tres puntos el domingo.